hermanos y hermanas, como familia nos reunimos hoy en torno al altar para bendecir la vida matrimonial de nuestros hermanos Emilio y Amanda. Es el inicio de su vida matrimonial, es el inicio de su vida como esposos. Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y sobre todo a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Amanda, recibe este anillo como signo de mi amor, como signo de mi amor, y de que siempre, siempre, esté fiel. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Emilio, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos podemos ver que la verdad se aman, y una cosa que no necesita traducción, que todos entendemos de la vista, de todo, es que el amor que ellos tienen por ellos mismos. Please always make sure the foundation on your marriage is based on admiration and the utmost respect. I can't wait to witness your future and milestones together, as you know that I'll always be there to cheer you on, both of you. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Emilio y Amanda, y santifícalos en tu amor. Y que estos signos, que son los anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, le recuerden siempre el cariño que se tienen. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.